El Cervantes, digamos que tiene una buena salud económica en ese momento y tiene necesidad de más dinero si quiere hacer cultura a mayor nivel. O sea, ese es el principal, digamos, reto que tenemos en el ámbito de la gestión, es conseguir o bien más patrocinio o sobre todo que se nos asigne más dinero para poder hacer, ya digo, más y mejor cultura. Somos ya más de 500 millones de personas los que hablamos español. Yo creo que Cervantes se habla mucho, digamos, de si eso no es autónomo. Efectivamente, es deseable que a medio plazo, digamos, la situación pueda ser parecida a la que tienen el Museo del Prado o el Reina Sofía en ese sentido. Contemplamos con preocupación lo que ocurre entre Estados Unidos y México. México es un país con el cual colaboramos mucho en el campo tanto educativo como cultural, y nosotros, los Estados Unidos, vamos a seguir siendo un lugar que tiene mucho de escaparate de la cultura iberoamericana.